Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Mira, ¿cómo hacerlo? En el video de hoy aprenderemos a cómo compartir publicaciones en Instagram Stories de una persona o cuenta. Muy fácil. ¿Te has preguntado alguna vez cómo compartir publicaciones en Instagram Stories de otra cuenta de manera fácil, práctica y sencilla? Otra pregunta que nos han hecho es cómo poder compartir publicaciones en historia donde hemos sido etiquetados. Pues bien, tienes que saber que se trata de uno de los tutoriales que más habitualmente nos piden nuestros usuarios. Lo que sucede es que gracias a este paso a paso podemos aprovechar dos de las funciones más esenciales que hacen a esta red social, considerando por un lado las historias que a todos nos gustan con las clásicas publicaciones en el muro que le han dado la vuelta a esta plataforma. Y es que como sabemos, Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más utilizadas en los últimos tiempos, y sobre todo gracias a la publicación de las historias que se eliminan tras 24 horas. Muchos se han sumado a su moda. Una de las variantes que ha destacado a esta red social es su habilidad de poder publicar varias fotos en una sola publicación. De hecho, ya son millones de usuarios los que a diario suben contenido a las historias, y seguro habrás visto que alguno de ellos han apostado directamente por compartir las publicaciones que se encontraban publicadas antes en sus muros. Ahora vamos al punto, ¿cómo convertir publicaciones en Instagram en las historias? ¡Comencemos! Bien, como hemos dicho, si sigues leyendo aprenderás de una vez por todas cuáles son los pasos que tienes que seguir para poder compartir las publicaciones de tu feed en las historias de Instagram, para que los demás puedan verlas. Los pasos son muy sencillos. Lo primero que debemos hacer es abrir Instagram y buscar el post que queremos compartir. Una vez aquí, le damos al botón de enviar mensaje y allí podemos agregar esa publicación a nuestra historia. Acá tendrás las típicas opciones de editar, ya sea el texto, alguna raya, algún emoji, y si decides publicar ese contenido se quedará en tu historia por 24 horas. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasarte por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Adiós.